Hola, constructor. Seguramente has tenido una pequeña descarga eléctrica cuando has tocado un aparato eléctrico. Esta descarga se origina porque nosotros no contamos con un pozo a tierra. El día de hoy vamos a aprender por qué es importante la instalación de un pozo a tierra y cómo podemos realizar esta instalación en nuestra vivienda. Antes de pasar con la parte práctica de cómo instalar nuestro pozo a tierra, vamos a comprender un poco de cómo funciona este pozo a tierra. Para poder comprender este proceso, les voy a explicar un caso práctico. Tomaremos como ejemplo una lavadora. Imaginemos que te compraste una lavadora nueva y la vas a instalar al punto de tomacorriente. Por ese tomacorriente ingresan dos cables con energía, las cuales pasan por el cable de corriente de nuestro aparato y llegan hasta el motor que se encuentra dentro de él. Si este motor tiene alguna falla de fábrica o no tiene un correcto funcionamiento por el periodo de uso, va a generar pequeñas descargas eléctricas. Estas descargas eléctricas van a recorrer por todo el caparazón de nuestro aparato eléctrico. Y es aquí, cuando nosotros nos acercamos y le queremos dar un uso a este aparato, sentimos pequeñas descargas eléctricas en algunos casos, en otras un poco más fuertes, que nos ponen en peligro. ¿Y qué creen? Es en estos momentos cuando nosotros nos convertimos en un pozo a tierra humano, ya que estamos cumpliendo su función. Estamos absorbiendo estas descargas y estamos dirigiéndolas a través de nuestro cuerpo, bajando por nuestros pies hasta el terreno. Esta descarga, en el mejor de los casos, puede ser un simple susto, pero en el caso opuesto puede representar daños a nuestros organismos. Es por eso muy importante instalar un pozo a tierra en nuestros domicilios. Actualmente, todos los aparatos eléctricos llevan tres cables. Uno de ellos es el pozo a tierra. Y este cable de pozo a tierra está conectado a la carcasa del equipo y es la que absorben estas descargas eléctricas generadas involuntariamente por el motor y la transmite a través de este tercer cable. Este tercer cable va directamente al pozo a tierra, llevando esta descarga hacia el terreno, haciendo de los aparatos eléctricos y de nuestras instalaciones más seguras. Ahora les comentaré cuál es el paso a paso para instalar un pozo a tierra en nuestros domicilios. Empezaremos primero con la ubicación. ¿Dónde debemos ubicar un pozo a tierra? La ubicación es muy importante. Te recomiendo que ubiques tu pozo a tierra lejos de la estructura. Recuerda que esto es una excavación profunda y puede asentar la cimentación provocando algunos daños estructurales. Es por eso muy importante ubicarlas en lugares amplios, abiertos, como jardines o patios. Lugares que van a tener una humedad adecuada para poder darle mantenimiento a este pozo a tierra. Una vez que hemos ubicado dónde vamos a realizar esta excavación de nuestro pozo a tierra, vamos a trazar un cuadrado de 1 metro por 1 metro para poder realizar la excavación de 3 metros de profundidad. En este punto es muy importante verificar nuestro terreno, si este terreno está cohesionado, se mantiene en su lugar o está compuesto de un material arenoso que cede al momento de realizar la excavación. Por seguridad, si este es tu caso, es mejor colocar tablas o paneles para evitar que este terreno ceda lateralmente. También es muy importante colocarse los equipos de protección personal para poder realizar esta excavación. Los materiales que vamos a utilizar para este pozo tierra son los siguientes: 4 metros cúbicos de tierra de chacra, 2 sacos de bentonita, 2 dosis de torgel y una bolsa de sal, varilla de cobre de 5 octavos de una longitud de 2.40 metros, cable desnudo una longitud aproximada de 5 metros de un espesor de 16 milímetros cuadrados. Recordemos que todas estas cantidades y materiales que estamos utilizando va a ser para este pozo en específico. No va a ser igual un pozo a tierra para una edificación de una vivienda que para un colegio o para un ascensor. Todos estos datos, no te preocupes que lo vas a poder encontrar en el detalle de tus planos eléctricos. Ahora sí, pasemos al paso a paso de cómo realizar nuestro pozo a tierra. Ahora que ya sabemos dónde vamos a realizar la excavación de nuestro pozo a tierra, empecemos con el trazado. Tracemos 1 metro por 1 metro por una profundidad de 3 metros. Esta va a ser la medida de nuestro pozo a tierra. Luego pasemos a mezclar nuestra tierra de chacra con la bentonita. En esta ocasión vamos a usar 3.5 metros cúbicos de tierra de chacra, la cual mezclaremos con un saco de bentonita. Esta bentonita nos va a ayudar a disminuir la resistividad que tiene la tierra. Luego pasemos a mezclar la sal industrial con el agua. Podemos hacer esta mezcla en recipientes medianos como un balde de 20 litros o en recipientes más grandes. En esta ocasión vamos a utilizar baldes de 20 litros donde colocaremos 3 puñadas de sal y mezclaremos hasta diluir este material.
Esta mezcla la vamos a ir colocando durante todo el proceso del pozo tierra, así que es muy importante tener varios baldes o un recipiente más grande que nos permita hacer de este proceso más rápido. Ahora utilizaremos el cable desnudo dándole una forma de espiral alrededor de la varilla de 5 octavos. Vamos a unir estos dos materiales utilizando los conectores tanto en la parte inferior como en la parte superior de esta varilla. Echaremos una primera capa de 40 centímetros de tierra de chacra combinada con bentonita. Luego echaremos un balde de sal industrial con agua. Con esta base plantaremos nuestra varilla y la vamos a fijar utilizando un tubo para mantener su verticalidad. Completaremos la primera capa de 1 metro para luego echar la primera dosis de torgel. Cada dosis tiene 2 compuestos y estos compuestos se tendrán que vertir en 2 baldes distintos y que estén completamente limpios. Echaremos primero el compuesto azul y luego el compuesto blanco. Esperaremos que el terreno absorba este material y seguiremos con la segunda capa de 1 metro. Durante el proceso es muy importante mantener el pozo completamente húmedo y vertir la sal industrial con el agua. Completemos la segunda capa de tierra de chacra y luego echamos la segunda dosis de torgel. Es el mismo proceso. Este proceso va a ser siempre repetitivo. Las dosis de torgel va a depender de la resistividad que se quiera obtener. En este caso, las 2 dosis son suficientes. Ahora sigamos con el proceso, sigamos agregándole tierra de chacra. No se olviden de la sal industrial con el agua durante todo el proceso. Una vez que estemos a punto de terminar, cerca de 40 centímetros de culminar este pozo, ubiquemos la caja de registro de concreto y nivelemos con el nivel de referencia. Ya estamos por terminar, solo falta fijar esta caja de registro y conectar el cable que viene de nuestro tablero a la varilla de 5 octavos. Esto lo hacemos con la ayuda del conector de cobre. Y listo, así terminó el proceso de la construcción de un pozo a tierra. Todos los circuitos de tomacorrientes van a tener que llevar un cable de pozo a tierra. Ese cable va a llegar aquí a nuestro tablero, a esta barra, donde un punto de estos se va a dirigir hacia el pozo a tierra que vamos a colocar en la parte exterior. Así como la construcción, el mantenimiento también es igual de importante. Debes darle un mantenimiento al año de construir este pozo tierra y después de ese año, cada 6 meses, seguir con el mantenimiento periódico que va a ayudar a mejorar la conductividad y mantener la resistividad de nuestro pozo tierra. Si te gustó este video, no olvides de dejarnos un comentario positivo o una retroalimentación que nos ayuda a mejorar en el próximo video. También recomiéndame uno de los temas que te gustaría tratar en el siguiente video. Y por último, te invito a seguirnos en las demás plataformas, en Facebook como Aprende Construyendo, en Instagram como @constructorintegra, también en mi cuenta personal como @ronaldromeroc, y también estamos en TikTok compartiendo información breve, concisa, que también te va a ayudar a aprender. Y por último, en YouTube como Constructor Integra. No te olvides de suscribirte y compartir esta información con las personas que estén buscando construir un pozo a tierra. Esto ha sido todo por este video y nos vemos en el siguiente. Chao. Savannah.